Hola gente, en el video anterior muchos de ustedes me pidieron Terisla, ya que en el último parche le dieron un buff, y pues, vi que lo usaban bastante de jungla, pero sigo creyendo que rinde mucho mejor en la línea de experiencia, así que decidí probarlo y sí, ese buff que le hicieron en la segunda skill es muy buena. No creo que esté roto, pero sí pienso que rinde mucho mejor de lo que era antes. En esta partida, mi rival de línea es Guinevere, así que decidí decirle a mis aliados que me dejen solo y que ganen en la línea de oro, ya que lo único que me tengo que cuidar es que Guinevere no me salte encima. Lo demás es easy peasy. Yo creo que en la línea de oro gana aquel que es mejor jugador de los dos tiradores, pero en la línea de experiencia es counterpick. Y si no sacas un héroe que le haga counter al rival, la partida se te va a hacer muy difícil. Cuando vas en las líneas laterales, siempre trata de escuchar por cuál buff empieza el jungla rival. Eso te dará una idea de la ruta que puede tomar y así saber si puede jugar pasivo o agresivo. Ok, como que mucho daño al principio de la partida. De 5 segundas skills, pude matar a Guinevere. Totalmente balanceado. Te sugiero, te recomiendo y te suplico que si juegas de línea lateral, siempre vayas al centro. Ya sea ayudar a tus aliados o hacer los minions si es que el mago no está. En este caso, yo les dije que me dejen solo en la parte superior y que ganen en la línea de oro, pero eso no significa que me voy a quedar todo el rato en la línea superior. Tienes que rotar y siempre moverte para que puedas aprovechar al máximo el héroe que llevas. Al parecer, vamos a jugar ese jueguito con Guinevere. Me encanta. Si solamente has estado viendo los vaqueos que hacía Guinevere y no otra cosa, estamos súper mal. Faltan 20 segundos para que salga la tortuga y mi mayor prioridad es estar listo cuando salga. Eso significa que tendré que cortar la línea de minions si es que quiero estar ready para la TF. Trata de no solamente ver lo que tienes enfrente y piensa qué cosa te daría ventaja para ayudar a tu equipo. Recuerda que no es un juego de 1 versus 1, sino de 5 contra 5. Como ya lo dije antes, solo es cuestión de cuidarme que Guinevere no me salte encima. Trata de estar tranquilo cuando tengas al rival enfrente y verás lo fácil que se te hará jugar. Okay.
como Chires. Si aún estás en épico o leyenda, trata de ayudar bastante a tu equipo, ya que en estos lares no existe estrategia. Trata de asegurar nuestra kill para que seas tú el que farmee y poder cargarte al equipo al hombro. Eso significa que debes de usar a tus aliados como carnada, sobre todo los que juegan mal. Esos son los más fáciles de usar. Deja que ataquen primero y cuando el rival haya gastado sus skills, entras como todo un dios. Uno contra cinco nunca fue tan fácil. Hay mucha gente que piensa que hacerle focus al tanque es de noobs, pues no opino lo mismo. Si el tanque está mal posicionado, debes de ir por él. Angela utilizó la ulti en mí, no sé por qué, pero con este héroe, con todo lo que farmeé, con todo lo que resisto, ¿quién me puede parar? Pensé. Y este es el error que muchos de nosotros cometemos, pensar que somos Thanos y lanzarnos sin pensar. No lo hagan, sobre todo cuando van ganando, ya que les puede costar hasta la partida. Con 4 enemigos muertos, mis aliados priorizan el Lord en vez de terminar la partida por la línea superior. ¿No les encanta regresar a épico o leyenda de nuevo? No sé la verdad, ¿por qué la gente se queja si acá es como una prueba de la vida? Prueba tu paciencia, prueba tu mentalidad,
prueba tu desespero, tu enojo, tus nervios y así sucesivamente. Solo tómalo por el lado bueno. Es como quien diría, una oportunidad para aprender nuevas cosas. Aunque ya sé que mucha gente piensa que lo sabe todo y que se juegan la gran cosa porque recién juegan 2 meses y ya subieron a mítico. Como si el último rango del juego es mítico. Como si los niveles de los emblemas no juegan un gran rol en las partidas. Pero en fin, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Escucha que a Terisla lo van a nerfear, así que tienes tiempo para exprimirlo lo más que puedas. Porque si se queda así como está ahora, es meta. No seas el primero que entre en TF y trata de usar tus aliados si es que no sabes jugar muy bien, que digamos. Si llegaste hasta acá y no estás suscrito, suscríbete para más. Deja tu like y comenta. En el servidor avanzado salió un nuevo héroe llamado Fredrin, así que mañana saldrá video de él. Una vez más, gracias y nos vemos.